Sonido. Sonido. ¿Listo, Jaime? Con los muy buenos días para todos los honorables concejales del municipio de Tuluá, para los honorables concejales que se encuentran en el recinto, para quienes están vía Zoom, al doctor Alonso Betancourt, jefe de la oficina de la asesora jurídica. Hoy tenemos la socialización del proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza al alcalde del municipio para la adquisición y o compra de un bien inmueble ubicado en la calle 13 con carrera 28 bis 1, urbanización San Antonio, jurisdicción del municipio de Tuluá, Valle del Cauca, ampliación de la cobertura de la escuela San Antonio. Asimismo, quiero dar a conocer a los honorables concejales que los nombré ponentes de los proyectos de acuerdo del día a día de la Comisión del Plan. Por favor, señor secretario, leer el orden del día. Sí, señor presidente Robinson Regifo Rodríguez, cordial saludo para usted y para su mesa directiva, al presidente, vicepresidente Cristian Hernández Victoria, para segundo vicepresidente Brian Andrés Avilés Garreta. Un saludo para los honorables concejales del municipio que hoy se encuentran en el recinto y también para los que se encuentran conectados de la plataforma Zoom. Pues les saludo para los periodistas que nos hacen seguimiento desde las diferentes plataformas, a la comunidad en general, desde la zona urbana a zona rural. También le damos un cordial saludo al equipo de trabajo que siempre están dispuestos
para el trabajo mancomunado, para los diferentes proyectos que se desarrollan dentro de la corporación. Un saludo también para el doctor Alonso Bentancourt, jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica y su equipo de trabajo. Sesión ordinaria, sábado 4 de junio del 2022. Primero, himno al municipio de Tuluá. Segundo, llamado a lista y verificación del quórum. Tercero, oración. Cuarto, intervención del doctor Alonso Bentancourt, jefe de la Oficina Asesora Jurídica. Tema, socialización, proyecto de acuerdo, por medio del cual se autoriza al alcalde del municipio para la adquisición y o compra de un bien inmueble ubicado en la calle 13, carrera 28 bis, 1, urbanización San Antonio, jurisdicción del municipio de Tuluá Valle, para ampliación de cobertura a la escuela San Antonio. Quinto, proposiciones y o asuntos varios. Firma el orden del día, Robinson Rangifo Rodríguez, presidente. Brian, Cristian Andrés Avilés Garreta, B. Cristian Hernández Victoria, primer vicepresidente. Brian Andrés Avilés Garreta, segundo vicepresidente. Eiber Rivera Padilla, secretario general. Señor presidente, está leído el orden del día de la sesión ordinaria, sábado 4 de junio del 2022. Muchas gracias, señor secretario. Se pone en consideración el orden del día leído por el señor secretario. Sigue en consideración. Anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueban los honorables concejales? Por favor, honorables concejales, aprobar el orden del día. Señor presidente, fue aprobado el orden del día por los concejales que se encuentran en el recinto y conectados de la plataforma Zoom. Primero, himno al municipio de Tuluá. Salve tierra, mil veces, oh tierra, que en los surcos del vientre formaste, del esfuerzo y la lucha surgiste, huye vida y trabajo en tus cauces. Salve tierra, mil veces, oh tierra, que en los surcos del vientre formaste, del esfuerzo y la lucha surgiste, huye vida y trabajo en tus cauces. Son tus hijos, oh tierra, varones, rebeldes y fuertes tenaces, que fecundan las góvidas secas con la savia que vive en tu sangre. En Junín y Ayacucho tus héroes perdieron valientes su sangre. Con frías heroica fuiste, Lozano batió la barbarie. Salve tierra, mil veces, oh tierra, que trabajen tus hijos que canten y que anime tu espíritu antiguo de tus hijos de heroica sangre. Salve tierra, mil veces, oh tierra, que trabajen tus hijos que canten y que anime tu espíritu altivo de tus hijos la heroica sangre. Son tus hijos, oh tierra, varones, rebeldes y fuertes tenaces, que fecundan las providas secas con la savia que vibra en su sangre. Hubo un sabio de rancio abolengo, sacerdote de Cristo fue mártir, y abnegado su mano al batir, el honor y glorioso estandarte. Salve tierra, que en los surcos del tiempo pasaste, del esfuerzo y la lucha tuviste, huye vida y trabajo en tus manos.
Salve tierra, mil veces o tierra, que en los surcos del viento formaste, del esfuerzo y la lucha surgiste, cuya vida y trabajo buscaste. Son tus hijos o tierra, varones, rebeldes y fuertes de nace, que fecundan las providas sedas, con la savia que vibra en su sangre. Segundo llamado a lista y verificación del quórum. Alexander Agudelo Colorado. Sandra Patricia Arrula Cardona. Brian Andrés Avilés Garreta. Eliesí Ávila Ávila. Eduardo Ayala Renquifo. Consuelo Cifuentes Sánchez. Chulay Córdoba Rangel. ¿Conectada su live? José Manuel Rodríguez Poloche. Óscar Osvaldo Gómez Castro. Cristian Hernández Victoria. Javier Jaramillo Giraldo. Carlos Arturo Londoño Marín. Julio César Morán Galindo. Albeiro Quintero Barrios, Robinson Rengifo Rodríguez, Diego Fernando Suaza Otálvaro, Ivón Toledo Rojas, señor presidente, hay quórum reglamentario para la sesión ordinaria 4 de julio del 2022. Tercero. Oración. Muchas gracias, señor secretario. Le pido de manera encarecida al honorable concejal Albeiro Quintero Barrios nos conceda la oración el día de hoy. Con los buenos días, señor presidente. Un saludo muy especial para usted, para la mesa directiva, para mis compañeros concejales, para el doctor Alonso Betancourt, para todas las personas que laboran en el Consejo Municipal. Y en especial, un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, en esta linda mañana que hoy nos has regalado, solo quiero darte las gracias, Señor. Gracias, Señor, por mi vida, por la vida de mi familia, por la vida de mis compañeros, por la vida de mis amigos, Señor. Gracias, Señor, por los alimentos que nos regalas el día a día, Señor. Hoy quiero pedirle, Señor, que toda palabra que salga de nuestro sagrado recinto sea dirigida por ti, Señor, siempre en pro de nuestra ciudad, Señor. Hoy quiero pedirle, Señor, por todas las personas que atraviesan esos momentos tan difíciles en todos los centros hospitalarios, Señor, en esas cárceles, Señor. Ilumínalos, Señor. Bendícelos a cada uno de ellos, Señor, para que ellos tengan unas condiciones muy buenas, Señor. Hoy también, Señor, quiero darte también las gracias por mi trabajo, Señor. Todo esto te lo pido, Señor, en nombre de ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, señor presidente, por otorgarme el uso de la oración. Cuarto punto. Intervención del doctor Alonso Betancourt, jefe de oficina asesora jurídica. Tema: socialización proyecto de acuerdo, por medio del cual se autoriza al alcalde del municipio para la adquisición y o compra de un bien inmueble ubicado en la calle 13, carrera 28, bis 1, urbanización San Antonio, jurisdicción del municipio de Tuluá Valle, para la ampliación de cobertura de la escuela San Antonio. Invitamos al doctor Alonso Betancourt que haga parte de la mesa principal para que nos socialice su exposición.
Muy buenos días, señor presidente. Muchas gracias a todos los concejales. Muy buenos días. Buenos días a todos los ciudadanos del municipio de Tuluá que nos acompañan a través de las redes sociales. El día de hoy vengo a socializar el proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza al alcalde del municipio para la adquisición y compra de un bien inmueble ubicado en la calle 13 con carrera 28 bis 1, urbanización San Antonio, jurisdicción del municipio de Tuluá para la ampliación de cobertura de la escuela San Antonio. Frente a este proyecto de acuerdo, considero respetuosamente que la discusión para debate va a ser simplemente de tránsito, toda vez que esto es un proyecto de acuerdo que ya fue socializado en el semestre anterior y que fue debidamente aprobado en los debates de la honorable corporación. No obstante, no fue posible materializar la compra del predio dentro de los términos de vigencia del proyecto de acuerdo, el cual expiró. En tal sentido, nos vimos en la obligación de volver a presentar a consideración de la honorable corporación este importante proyecto de acuerdo que redunda en el mejoramiento de la calidad de la prestación del servicio educativo de los niños y niñas jóvenes que adelantan su jornada educativa en la sede que se ve afectada con esta situación puntual. No es posible por parte de la administración municipal adquirir el predio dentro de la vigencia del anterior proyecto de acuerdo, toda vez que los esfuerzos económicos se direccionaron para cumplirle a la ciudad de Tuluá con la realización de las superobras que hoy día se vienen adelantando y que fueron adjudicadas a través de licitaciones públicas ampliamente conocidas por todos dentro de la localidad. Venimos impactando al municipio de Tuluá, venimos mejorando, equiparando la ciudad. En ese orden de ideas no era posible escatimar esfuerzos que nos permitieran materializar la adjudicación de los procesos licitatorios que nos permitieran hoy estarle contando a la ciudadanía de Tuluá que han sido adjudicadas las importantes obras que ustedes han sido partícipes de ella, como es el tema de mejoramiento del Parque Julia Escarpeta, un sitio emblemático de nuestra ciudad de Tuluá, la ciudadela occidente, que beneficiará a toda esa comunidad occidental de nuestra comunidad con escenarios deportivos de alta calidad. La pavimentación del barrio El Paraíso, entre otras de nuestras superobras. No obstante, nosotros seguimos en pie para garantizar que se cumplan todas estas políticas públicas que van encaminadas, obviamente, al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros habitantes y obviamente deja en alto a la honorable corporación que viabiliza este tipo de proyectos de acuerdo que le permite a la administración central, al señor alcalde municipal y a todo su equipo de trabajo poder cumplir con las metas establecidas en el plan de desarrollo municipal de la gente para la gente. Entonces hoy vengo a traerles nuevamente ese recorderis normativo que nos obliga a nosotros como administración central a traer acá a la honorable corporación este proyecto de acuerdo para la adquisición de ese predio. Toda vez que, si recordarán, en la historia que se narró para la viabilidad de este proyecto de acuerdo, hay una problemática muy puntual y sentida, y es que la sede educativa del sitio donde los niños hacen sus prácticas deportivas se ve interrumpida por un predio habitacional que en años anteriores, por presidente de la Junta de Acción Comunal, fue enajenado este predio y ahí se construyó una vivienda, lo cual ha generado un traumatismo para estos niños que exponen en alto riesgo su seguridad a la hora de desplazarse de la sede educativa al sitio donde desarrollan sus actividades deportivas. Un proyecto de acuerdo que ha sido apalancado por el honorable concejal Ayala, que sin lugar a dudas ha propendido porque las comunidades reciban lo que les corresponde y vela, obviamente, igual que todos los miembros de esta honorable corporación, por el control político que nosotros nos debemos a ustedes para que haya una transparencia en las actuaciones administrativas que desarrollamos en nuestra entidad territorial. No queda más que agradecerle a la honorable corporación
por permitirnos a nosotros traer este tipo de iniciativas que ven la posibilidad de fortalecer el sector educativo, que hemos visto cómo ha venido desarrollando importantes estrategias de ampliación de cobertura. Esto lo que nos garantiza a nosotros es la permanencia educativa y evitar que la deserción sea una constante en las instituciones educativas. Y más en esta institución de un barrio que necesita de toda la atención de la entidad territorial como tal, problemáticas sociales que afronta nuestra comunidad y que venimos trabajando paulatinamente, priorizándolo dentro de las políticas del municipio. Agradezco mucho su atención, señores concejales, señor presidente. Muchas gracias a usted, doctor Alonso Betancourt, por su intervención, dándonos a conocer sobre la socialización del proyecto de acuerdo. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal José Manuel Rodríguez Poloche. Bueno, muchas gracias, señor presidente, por concederme el uso de la palabra. El saludo para usted y la mesa directiva. Saludar igualmente a los honorables concejales que nos acompañan en esta sesión, al doctor Aybe Rivera y a su equipo de trabajo. Saludar a los medios de comunicación que están aquí haciendo difusión de esta sesión. Saludar a la personería municipal con el doctor Martín Incapié, delegado de los derechos humanos, siempre siendo garante en estas secciones, y saludar a la gente que nos sigue en este momento a través de la plataforma. En referente a este proyecto de acuerdo, como lo habíamos visto en la sesión pasada, es más que pertinente hacer ese ejercicio de enajenación, porque en realidad la posición de la propiedad, pues de alguna manera obstruye, y no solamente obstruye, sino que genera una situación de inseguridad a los estudiantes. Máxime cuando miramos que es bien compleja la realidad en estos términos sociales en el barrio San Antonio, que es bien compleja y lo que se requiere es darle una buena garantía a estos niños cuando están ocupados en estas tareas educativas. Entonces, me parece pertinente, sí, dentro del ejercicio educativo. Doctor, no sé si la cantidad de estudiantes que tiene ese centro educativo no amerita un ensanchamiento mayor y pensar en una estructura mucho más completa, mucho más llena de otras alternativas para los estudiantes, porque según pues conozco un poco la infraestructura y de pronto creo que se queda corto en el ejercicio educativo para los profesores poder hacer uso de estos escenarios. Entonces, sí me gustaría, si usted tiene conocimiento, qué población, qué cobertura da en población de la niñez toma sus clases allí en este sector, y qué impacto ha venido presentando este centro educativo en el tiempo que lo lleva. Igualmente, doctor, si de pronto se tiene conocimiento de que hayan habido situaciones
dificultosas con el tema del inquilino, del propietario de ese bien a la hora de hacer el ejercicio educativo, que es bien interesante, que creo que es uno de los soportes que debemos nosotros colocar en la mesa para que podamos nosotros en realidad ya dar un contexto real de que se requiere urgentemente la adquisición de ese bien. Es para hacerle claridad a la comunidad tulueña que de pronto poco conoce, pues porque el centro educativo queda bien adentro del barrio y poco lo visita porque no tiene una vía abierta que uno pueda pasar y verlo allí. Esa está un poquito escondido. Entonces sí me gustaría, doctor, saber sobre ese tema para que la comunidad sepa de qué estamos hablando y cuánto beneficiaría de verdad este proyecto que se está colocando aquí en consideración del Consejo Municipal y que para nosotros sería bien importante hacer esa aprobación y poder aportarle a esa comunidad que tanto lo necesita. Muchas gracias, señor presidente, por concederme el uso de la palabra. Muchas gracias al honorable concejal José Manuel Rodríguez Poloche. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Albeiro Quintero Barrios. Con los buenos días, señor presidente, muchas gracias de nuevo. Hoy quiero darle las gracias al doctor Alonso. Siempre llega con cosas buenas a nuestro consejo. Hoy más con este proyecto tan importante, en donde van a ser beneficiados los niños, niñas, y por qué no adolescentes. Esta institución hoy se ha venido quedando corta. Sabemos que está ubicada en una población donde son familias muy numerosas. Entonces, a veces se les dificulta el desplazamiento con los niños hacia otro sector por motivos de transporte, económicos. Y hoy nuestro señor alcalde lo está haciendo de manera responsable en la compra de este bien inmueble para la ampliación de esta institución. Hoy no queda darle sino las gracias a nuestro señor alcalde y sé que este proyecto quedó en muy buenas manos con nuestro compañero el doctor Luis Eduardo Ayala. Sé que le va a traer una muy buena ilustración para despejarnos dudas aquí en el Consejo Municipal y desde hoy le reitero mi voto positivo. Siempre estos proyectos en pro de la niñez, de los niños, niñas y adolescentes. Hoy de verdad que hemos de apostarle a lo que es la educación y se está haciendo de una manera responsable. Muchas gracias, señor presidente, por otorgarme el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias al honorable concejal Albeiro Quintero Barrios. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Luis Eduardo Ayala Rengifo. Gracias, señor presidente, por otorgarme el día por otorgarme la palabra. Un saludo muy especial para usted, para su mesa directiva, a mis compañeros, un saludo muy especial a los que están por la plataforma y los que están de forma presencial, al doctor Martín Hincapié, delegado de la personería, a los funcionarios de la corporación, doctor Eiber Rivera, secretario de la misma, y a doctor Alonso Betancourt, jefe de la oficina jurídica, y a las personas que nos ven por Facebook Live. Sí, con agrado tomo esta decisión de retomar este importante proyecto de acuerdo que beneficia a la comunidad estudiantil, donde en visita que realicé como ponente de este proyecto de acuerdo pude evidenciar las dificultades que tienen estos niños allí a la hora de hacer deporte o recreación
que para trasladarse a ese espacio allí se tienen que salir de la institución y colocar en riesgo sus vidas. Y pues la comunidad ha tenido la inquietud porque no se ve pues la ejecución, pero ya hoy, gracias a que se retoma este importante proyecto de acuerdo, pues se les va a tener esa buena noticia. Lo importante allí es que esa infraestructura que hay, las personas que conocen el sector, como el presidente de la Junta, nos dice, nos recomienda de pronto el aprovechamiento de la infraestructura que hay. No de pronto demolerla, sino aprovecharla, adecuarla y acondicionarla. Porque pude evidenciar la dificultad que tienen los niños con un restaurante escolar improvisado. Allí ellos tienen la idea de adecuar, construir ese restaurante, una biblioteca y construir de igual manera, ampliar lo que es el tema de las aulas. Entonces, ojalá lo más pronto posible se haga esta inversión allí y se pueda materializar esa solicitud que ha hecho la comunidad para brindarle un muy buen ambiente educativo a nuestros niños, porque es una población numerosa de este sector y que es un sector vulnerable del municipio. Entonces, a buena hora que se retoma este importante proyecto de acuerdo. Muchas gracias, señor presidente, por otorgarme el uso de la palabra. Muchas gracias al honorable concejal Luis Eduardo Ayala Rengifo. Le doy el uso de la palabra al honorable concejal Alexander Agüelo Colorado. Gracias, señor presidente. Con los buenos días para usted, la mesa directiva, por supuesto, a mis compañeros concejales. Al doctor Alonso Betancur, jefe de la oficina jurídica del municipio de Tuluá, pues darle la bienvenida y el agradecimiento por su presencia hoy en el recinto. Me parece oportuno y bien traído que cuando un proyecto de acuerdo de esta magnitud llegue al Consejo Municipal por iniciativa del alcalde, pues que sea su asesor jurídico el que venga y le dé todos los instrumentos y todas las herramientas necesarias a esta corporación para que obviamente se pueda estar tranquilo en el tema de la normatividad, en lo que yo siempre he insistido. Los proyectos de acuerdo hay que mirarlos desde dos aristas. Uno, el tema del cumplimiento del marco normativo, y otro, desde la conveniencia como tal. Entonces, tenerlo usted aquí, pues, es importante para, obviamente, desde todo punto de vista, tener esa tranquilidad jurídica de que el proyecto se ajusta a la normatividad existente. Saludar también a todo el equipo del Consejo Municipal, por supuesto, en cabeza de nuestro secretario, el doctor Eibe Rivera Padilla.
un proyecto de acuerdo que ya se ha discutido ampliamente en esta corporación, que ya obviamente tenemos conocimiento de él, que indiscutiblemente se ajusta a la normatividad, se ajusta a esos lineamientos que la ley obviamente nos dice a nosotros que debemos de revisar para darle aprobación. Y ni hablar de la conveniencia, lo hemos dicho aquí y en varios escenarios, que hoy la institución educativa requiere de esos espacios que le permitan a la población estudiantil pues gozar de espacios para ese buen desarrollo educativo. Pero además, en el entendido de que este sector hoy requiere, por supuesto, de la presencia del Estado, y que la presencia del Estado se vea reflejado desde la educación, pues es para nosotros más que conveniente, ¿sí? Y me parece, por supuesto, que todo lo que nosotros podamos hacer en pro de la educación, pues hay que hacerlo con agrado y hay que hacerlo con ese compromiso y ese deber que tenemos nosotros en el momento en que aceptamos, por supuesto, o decidimos hacer este ejercicio político en representación de muchos tulueños que muy seguramente, al igual que nosotros, tienen las capacidades y puede que mucho más, pero que hoy estamos representando y que es el deber de nosotros, obviamente, desde cualquier escenario, apostarle a estos procesos. El alcalde municipal considero que ha entendido la importancia de que la administración municipal llegue a sectores que hoy lo requieren. Y lo decía en su intervención, doctor Alonso, hoy vemos cómo obras tan importantes le van a dar mucho más desarrollo a Tuluá, mucho más desarrollo a estos sectores, pero además va a mejorar la calidad de vida. Y usted lo dijo en su intervención, por ejemplo, una obra tan importante como la pavimentación de todas sus vías del barrio El Paraíso. Pero además no solamente la pavimentación, sino también la adecuación de sus servicios públicos en lo que tiene que ver con alcantarillado. Entonces me parece importante. Pero más cuando vemos, y ayer nada más lo decíamos en la intervención que estuvo el director de planeación, cómo el crecimiento de la ciudad se ha volcado para algunos sectores. Y aquí, por ejemplo, también estuvo un representante de los estudiantes del Colegio Industrial pidiendo, por supuesto, que la infraestructura de su institución mejorara y que se mirara con buenos ojos una institución como la industrial, que es, diría yo, lo mismo que pedirían los muchachos o los representantes de los estudiantes de esta institución educativa, que los alumnos que pertenecen a esta sede pues tengan las condiciones necesarias y mínimas para poder desarrollar adecuadamente su proceso educativo. Entonces me parece importante, me parece bien traído. Vuelvo, insisto en algo, es un proyecto de acuerdo que conocemos ampliamente, que conocemos su viabilidad, que conocemos su conveniencia y que es menester de nosotros como corporación pues apostarle a que proyectos como estos tengan acogida en el Consejo Municipal y que por supuesto sean aceptados y que, como lo dijo el concejal Albeiro en su intervención, tengamos esa responsabilidad y ese criterio de decir aquí que va a tener voto positivo, ojalá así sea, por los 17 concejales. Me parece bien, pero bien importante. Vuelvo, insisto, resaltar la presencia suya, doctor Alonso. Me parece pertinente frente al tema para reafirmar mucho más el conocimiento en lo que tiene que ver con la normatividad, la parte legal de este proyecto, porque hablar de la conveniencia pues me parece que
que hoy, si algo tenemos claro como concejales, es que este proyecto es mucho más que conveniente para mejorar las condiciones educativas de nuestros niños. Entonces, desde ya, señor presidente, pues anunciar mi respaldo a este proyecto de acuerdo y mi voto positivo para el mismo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias al honorable concejal Alexander Agudelo Colorado. Tiene el uso de la palabra el doctor Alonso Betancourt para dar respuesta a la inquietud de los honorables concejales. Muchas gracias, señor presidente. Sí, la verdad es muy acertada el cuestionamiento que hace el honorable concejal Poloche referente a la necesidad que existe en dicha comunidad de ser atendida y brindarle un acompañamiento integral. No solo es la adquisición de este predio, sino es la actuación dentro de la infraestructura que le permita contar con nuevas aulas para que estos niños, en ese espacio donde está ubicada esa casa, esa vivienda habitacional, pues obviamente se va a disponer pues las adecuaciones necesarias para que permita a la institución educativa la ampliación de la cobertura y evitar así, obviamente, el hacinamiento de los niños y niñas que pertenecen a dicha institución educativa. También es muy acertado lo que dice el honorable concejal Alexander Agudelo referente a esa visión que tiene la administración municipal de impactar los diferentes sectores, y esta era una necesidad muy sentida que la comunidad del barrio San Antonio, la comunidad, como lo decía el concejal Poloche, comunidad vulnerable que carece de muchas ventajas, hace necesario que la administración municipal ponga los ojos allá y que disponga de las actuaciones administrativas, financieras y jurídicas que nos permita materializar este objetivo que es la adquisición de este predio, que, como repito, señores concejales, sin lugar a dudas, va a redundar en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del sector. Y obviamente, pues, esto lo que deja es una visión de tranquilidad frente al análisis juicioso que hace la administración municipal y el consejo, obviamente, que escucha a la ciudadanía y siente el clamor de las necesidades que se ven en nuestro diario vivir. Entonces, por eso es bienvenido este proyecto de acuerdo por parte de la administración municipal y esperamos, la verdad, contar con ese acompañamiento por parte de la honorable Corporación Edilicia, no solo para la viabilidad de este proyecto tan importante de acuerdo municipal, sino que participen activamente en todo este proceso de transformación de la sede educativa. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Alonso Tancour, jefe de la Oficina Asesora Jurídica del municipio de Tuluá. Por favor, señor secretario, continuar con el orden del día. Señor presidente, quinto punto, proposiciones y asuntos varios. Señor presidente, proposiciones no hay, estamos en asuntos varios. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal José Manuel Rodríguez Poloche. Muchas gracias, señor presidente, por concederme el uso de la palabra en varios. Quiero referirme a dos temas que considero que es pertinente tocarlos en este momento. Y el primero es con respecto al tema de las ferias del municipio. Las ferias de cada municipio no se institucionalizaron simplemente para hacer un ejercicio
de quebrar las actividades normales de una ciudadanía, sino que las ferias no es otra cosa que es un escenario creado para que las comunidades, y mucho más Tuluá, señor presidente, con la diversidad pluriétnica y multicultural que tenemos, pues es un escenario que debe servir para que haya una convergencia de toda esa amalgama de culturas y de modus vivendi de cada uno de nosotros. Y las ferias nuestras no deben de ser otra cosa, sino que deben de ser ese escenario propicio para ese derroche de energía positiva que hay en los seres humanos y que en los conglomerados sociales, al articularlo, se convierte pues en una identidad cultural. Me parece a mí que, sin decir que con respecto a esta edición de esta feria ya podamos hacer algo al respecto, pero sí me parece, señor presidente, que deberíamos de ir repensando el tema nuestro en cuanto a la feria y entregarla más a esa razón de ser de las ferias de un municipio. Últimamente, las ferias de Tuluá han ido perdiendo esa carga cultural, y ya no nos identificamos nosotros con lo que nos entrega la feria. Pareciera más una feria con un sesgo mucho más artístico y con otros enfoques, y de pronto con el temor de la administración municipal de turno, porque no solamente es esta, sino todas, con la intención de salvaguardar que no vayan a ir en pérdidas, porque de hecho los actos culturales lo que generan son situaciones de gastos y de pérdidas que me imagino que en la parte financiera, no sé si el concejal Alexander sabe sobre eso, pero pues considero que debe saber un poquitico más porque lleva más periodo, lo que afecta negativamente la parte financiera unas ferias. Si no se le da el enfoque artístico y no hay unas fuentes de ingreso, pues generarían son unos estados negativos. Y de pronto creo que puede ser ese el tema, pero sí debemos de repensar nosotros como corporación, porque tenemos la obligación ante todo. Si bien la administración municipal, a través de un programa que elabora el alcalde, es mucho más general, nuestro rol como corporación es mucho más de piel a piel con nuestras comunidades, y es el sentir de cada una de ellas que de pronto nos den ese espacio para poder expresarnos y para poder nosotros desahogar todo lo que tenemos desde nuestra etnia y de nuestra cultura. Y no es que lo diga porque soy indígena y que no tengo espacio para ir a hacer mis rituales indígenas. No, en ningún momento. Es simplemente pues tomando el compendio general de la comunidad tulueña, que en realidad paso a paso, y Robinson y yo y Consuelo como los más viejos de aquí, aquí es más, aproveché que no, bueno, entonces, ay, Luis Eduardo, que es mayor que nosotros nos acordamos todavía cuando nos llevaban nuestros papás y nos ponían a jalarle la piolita al gallo y cantaba el gallo, y era rico ponerse esas cositas y ver cómo nos encontramos con esa identidad cultural, y para uno era muy satisfactorio con su familia encontrar y hacer la remembranza de todas esas cosas que quizás en lo cotidiano se habían perdido, pero que al llegar a las ferias nuestras allí las encontrábamos y veíamos que había gente que sí le había dado un punto importante a eso, y eso lo llena a uno. Y no solamente es un concepto personal del concejal José Manuel Rodríguez Poloche, sino que es un concepto mundial. De hecho, en la época medieval, por allá vemos cómo era muy necesario, los romanos lo utilizaban
viera con las luchas, que fue algo cultural, en la lucha grecorromana, pues para hacer ese ejercicio de desahogo. Y sí sería importante, señor presidente, que nosotros miráramos, le diéramos una mirada diferente en consenso con la sociedad, empezar a tener una mirada diferente para ofrecerle de verdad ese escenario de ferias a Tuluá como se lo merece, sin decir que no nos gusta lo artístico. De hecho, estoy mirando a ver cómo me voy para el Día de la Salsa. Estaré allí, si Dios lo permite, reunido, tirando paso como guatequero que soy, allá estaremos. Entonces, sí quería dejar esa inquietud en ese tema de el enfoque y cómo se realizan las ferias en el municipio. El otro punto que quiero tratar, señor presidente, es una preocupación que tengo yo por el manejo de las cosas, que no se hacen con orden y uno no entiende por qué se hacen en desorden, y cuando uno va a pedir el orden, pues uno es el malo, y el control político pues lo tenemos que hacer, y la gente como lo hace en desorden y no lo hace acorde como es, pues se incomoda, señor presidente. Quiero comentarle que con el tema de la descolmatación del río Tuluá, pues hice el ejercicio que hice cuando recién entré por primera vez al consejo en el año pasado, y que de pronto se me tildó de que yo tenía intereses políticos y demás, y otros intereses, se dijo en algunos medios, porque yo salí al paso a procurar que se hicieran las cosas del manejo del tema de la descolmatación tal cual como se debe hacer. ¿Y por qué lo hice? Porque como ciudadano del común y corriente, y en consonancia con lo que le escucho a mis líderes, pues nos dimos cuenta que el tema, y prueba de ello es que el tema de la descolmatación que se hace cada año y tal vez dos o tres veces al año cuando nuestro río se crece y trae bastante material de arrastre, pues no lo hemos acopiado en ninguna parte, como debe ser. Pero sí, de pronto somos testigos cómo ese material llegó por los lados de las cárceles, por los lados de las obras de Colombina por allá al frente del Sena, hasta en diferentes escenarios se vio ese material, que de hecho no fue regalado, que de hecho se enajenó, de hecho cogió un rumbo de particulares, y pues en ese sentido, para no hacer la remembranza y no ahondar sobre lo que pasó, sino para hablar sobre el contexto actual, pues sí es necesario que nosotros como concejales y con nuestra función propia como corporación y en mis obligaciones propias como concejal, pues haga el control político. Me dirigí de manera verbal ante el secretario encargado de Hábitat e Infraestructura y le solicité que me entregara dos documentos que son importantes para el tema de la descolmatación. El primero es el documento o el acta que hace el CLOPAT, el Comité Local para la Atención de Desastres, donde determinaba que era riesgoso dejar el río con ese material de arrastre sin sacarlo, y que era necesario sacarlo porque la temporada de lluvia nos había llegado y había que generarle un buen caudal al río para que no fuéramos a ser víctimas de inundaciones. Y resulta que no me entregaron ese y no estaba, solo se me dijo de palabra por parte del director encargado que esa decisión la había tomado el comité. Pero le dije que solicitaba, igualmente le dije verbalmente que me entregara copia del documento que se debe hacer cuando el CLOPAD define de que hay ese riesgo y que hay que hacer esa descolmatación. El secretario de Hábitat e Infraestructura debe hacer un documento donde él, por función propia de él,
debe de definir el lugar de acopio de ese material y debe de definir la manera de controlar la salida de los vehículos y la llegada, lo mismo que hacer el compendio y tener el consolidado de todo lo acopiado, y de esa acta debe de enviarse al Ministerio de Minas, porque el Ministerio de Minas considera que el material de arrastre, como es del subsuelo, entonces le es menester y competencia de él, y así lo ha definido el Estado colombiano. Resulta que no me entregó esa información. Me tocó hacérsela por escrito y todavía no tengo respuesta. Ya hace ya, creo que ya terminaron y nunca me dieron respuesta. Tuve antes un problema porque parte de ese material lo acopiaron en las empresas municipales. Fui a evidenciar, me le identifiqué al muchacho de la portería que estaba abierta porque estaban entrando las volquetas, y entré como unos 4 metricos después de la puerta, me le identifiqué y le dije que yo estaba haciendo control, que necesitaba ver quién estaba haciendo registro. Y oh sorpresa, que el muchacho me identifiqué y por 5 veces me amenazó que me tenía que salir y que tenía que estar al otro lado de la puerta. Pues prácticamente pues me tocó increparlo y decirle, pues amiguito, yo no me le voy a salir de aquí. Yo necesito que usted me muestre dónde está el registro de esto. Le está hablando un concejal que se le identifica y que le estoy haciendo control a un ejercicio que es propio. Al final apareció un muchacho por allí y se hizo el ejercicio. Dijo, no, otro empleado de ahí vino y estaban llevando unas cuenticas por ahí en unos, anotando por ahí en unos documentos. Y pues, para no tener discordias, pues yo me vine. Entonces, señor presidente, primero me preocupa porque vuelve y se repite. Y más preocupado cuando le pregunté al secretario de Hábitat de Infraestructura en la sesión pasada y le dije que cuánto material de acopio, cuántos puntos de acopio tenía Tuluá, y él me dijo que no le aparecía ninguno en Hábitat de Infraestructura, sabiendo que aquí en esta sesión el alcalde, la secretaria de Hábitat de Infraestructura en ese momento, dijo que el acopio estaba al frente del terminal y que en realidad el material está acopiado allí, de lo cual me tocó a mí hacerle una tarea topográfica para poder medirlo y tener el control sobre él. Pues me preocupó porque no estaba el acopio del año anterior registrado en ningún lado y aún no aparece el registro de él. Y en este no encontré, no tengo el documento, no se me dio respuesta. Encontré solo la discrepancia con el muchacho que trabaja allá. Preocupado pues porque ni los funcionarios ni los empleados nos respetan a nosotros como concejales, y prácticamente, mejor dicho, donde yo sea un poquito más agresivo, nos encendemos allá trompadas con el muchacho porque prácticamente me está increpando para sacarme estando la puerta abierta y estando a 4 metros y totalmente identificado. Entonces sí, quiero dejar constancia de eso, señor presidente, con la invitación que le hagamos al secretario de Hábitat e Infraestructura, quien esté, si es el encargado, quien esté, que según tengo entendido, pues va a haber un cambio. Sí, quisiera que hiciéramos hincapié en este tema porque quiero darle claridad a ese tema y que no quede en la confusión y tras bambalinas, que es que el concejal José Manuel Rodríguez Poloche entonces tiene allí unos intereses de algún tipo, sino que ese es el ejercicio propio y así es que se debe hacer, y que no le debe incomodar a un funcionario cuando uno entra a pedir que las cosas se hagan tal cual como se deben hacer. Sí quería dejar constancia de ese tema, por eso le pedí el uso de la palabra, señor presidente. Le agradezco mucho y me encantaría si para las ferias próximas habría un escenario para que nosotros los indígenas nos pronunciáramos y pudiéramos ser visibles en el municipio. Muchas gracias, señor presidente, por concederme el uso de la palabra. Muchas gracias a usted, honorable concejal José Manuel Rodríguez Poloche.
No siendo más, doy por terminada la sesión y convoco para mañana a las 8 de la mañana. Muchas gracias, Dios les pague.